Hola, ¿qué tal, amigos gamers? Aquí con nuevo gameplay más de FIFA World Cup Brasil. Y esta vez ya tenemos lo que es el juego, acompañados de nuestro gran amigo intachable Aldo Malote. Y esta vez vamos a hacer una simulación en la Copa Mundial, obviamente, que ya se nos viene. Estamos nada más y nada menos que a 45 días del Mundial, y es perfecto para que nosotros podamos hacer esta simulación, que va a ser muy emparejada a lo que es la vida real, o así es como nosotros lo tenemos planeado. Saluda, Malote, antes de decir lo que iba a decir. Así es, amigos youtuberos, estamos aquí en el FIFA Mundial Brasil 2014, en una nueva aventura en este canal de Neto 118. Ok, ya bien dicho esto y que el Malote ya saludó, bueno, vamos a tener lo que es una simulación. Esperemos que sea muy precisa, y a lo que queremos llegar es a que sea, no sé, verdadera y que sea verídica, por decirlo de alguna manera. Ahorita me estoy metiendo a lo que es a la fase de grupos para enseñarles cómo haremos esta simulación. Va a ser algo fácil, que yo lo creo así, nada más que si es algo poquito, no sé, es algo difícil de explicar, o ¿cómo ves, Malote? No, nada que es difícil de explicar. Así que, damas y caballeros, como ven en las pantallas. Ok, mira, tenemos... ¿De los grupos? Sí, ok, llámalote, ya, con eso ya está más que claro. Bueno, tenemos 8 grupos, ok. El grupo A, B, C y todo eso, ok. Entonces, lo que haremos en esta simulación, vamos a agarrar a 2 equipos de cada grupo, que serán base de lo que será para compartirlos entre los varios partidos que vamos a tener. ¿Cómo está esto? Bueno, agarraremos, por ejemplo, un ejemplo que podríamos ponerlo es Brasil con México, que podrían ser los cabezas de grupo, o que nosotros podríamos tomar como favoritos. Estos dos grupos los vamos a tener como favoritos o cabezas de grupo para intercambiarlos con los demás equipos y hacer los varios partidos. En lo que es el grupo A, tengo aquí una tablita. En el grupo A tenemos a lo que es Brasil a México, que son nuestros favoritos, que podrían ser, no sé, los que pudieran avanzar a la siguiente ronda, o para tan siquiera para la dinámica que nosotros tenemos. En el grupo B tenemos a lo que es España-Holanda, nosotros los elegimos. Y en el grupo C tenemos Colombia con Costa de Marfil. En el grupo D, Italia-Uruguay. En el grupo E, Francia con Suiza. En el grupo F, Irán y Argentina. En el grupo G, Alemania y Portugal. En el grupo H, Bélgica y Rusia. Y con eso estaríamos terminando esta fase de grupos. Es bien mencionarles que esto es meramente, no sé, nuestra opinión, y que podrían ser los favoritos en lo que sería esta dinámica. Es simplemente para hacer los partidos, todos los partidos simultáneamente. Ya bien dicho esto, Malote les va a explicar más o menos de cómo vamos a tener la configuración, y para que lo tengamos en sí como la vida real, o que pueda ser meramente, ¿cómo se puede decir? Verídico esto. Venga, Malote. Así es, amigos youtuberos. La duración de cada partido será 4 minutos. Estaremos jugando en clase mundial. La visualización será rápida. Nuestra cámara será predeterminada. Están activadas las lesiones. Están activadas las manos. El balón, pues, como no tenemos conocimiento a ciencia cierta de cuál es, será el que sea. Y sí, damas y caballeros, los penales están activados como último recurso en caso de que haya un empate total. Ok, ya bien dicho esto, Malote, vamos a lo que son la fase de grupos. Esperemos que el video no se alargue en cada partido. Como ya bien dijo Malote, vamos a tener 4 minutos, y también era lo que íbamos a acercarnos a lo que es la simulación del FIFA Brasil 2014, era que también vamos a tener a Balón de Oro. O sea, nos vamos a nominar a nosotros, o el mejor que sea, el mejor jugador del FIFA Brasil 2014. Y también cositas que tendremos más en esta simulación, que también ustedes la verán. Obviamente, pues no va a ser, ¿cómo sería posible? Hacer una, no sé, un clip de lo que sería la entrega del Balón de Oro, ni así. Solamente vamos a hacer, no sé, la Copa Mundial así como está, y hacer los partidos. Cabe mencionar que al último, cuando sea la semifinal, esperemos que el Malote se venga o a mi casa o a su casa y hacer, se podría hacer la final, que esperemos que sí se pueda, ya que en el Sudáfrica sí se había podido hacer, que estuviera los dos equipos en la final y que se haga la simulación de alzar la copa a cualquier equipo que gane. Esperemos que esto salga como lo hemos planeado. Estamos, como les diciendo en todo el video, estamos esperando a que esto sea
simultáneo y que sea una simulación que se podría decir a ciencia cierta o exacta, como quieran decirle, en lo que es la vida real. Bueno, ya habiendo dicho esto, malote, nos despedimos y nos vamos a los partidos iniciales del grupo A al grupo H. Muy bien, como les veníamos diciendo, amigos youtuberos, tenemos los partidos diversos, no los vamos a poner así como nos los vienen estipulados en la FIFA, o sea, el partido que es el de, ¿cómo se dice?, el de la bienvenida, y nada más los vamos a sortear así. Como les decimos, vamos a tener los dos, se puede decir, los dos favoritos en la etapa de grupos, y ya después ya vendremos con muchísimos más partidos que tendremos. Así que en este primer partido vamos a tener Croacia contra Brasil. Algo que no dijimos, perdónenme, era de quién iba a tener el equipo adecuado o quién no. Bueno, en este caso, como Malote es muy malo, como su nombre lo dice, va a tener a los equipos va a tener a los equipos con mayor ventaja, y yo tendré, que soy algo mejor que Malote, obviamente ahorita ya verán en el transcurso del partido, voy a tener a los equipos que tengan un poco más de desventaja en lo que es en el equipo que tenga, no sé, mayor puntaje o mayor estrellas, como quieran decirle. Así que ya bien dicho esto, que se me pasó, vamos a continuar. Ay, cabrón, sí, ya seleccioné, ok. Malote, pues ponte la amarilla, ok. Yo me pongo la roja. La clásica. Y, oye, lo que me estoy fijando, sí, claro, la clásica. Lo que me estoy fijando es que cada vez hacen las playeras muchísimo más culeras. ¿Por qué será esto? Que se están comercializando mucho, yo creo. ¿Sí, no? O sea, ya no es antes como la de México. Manches, no sé a quién me gustó, quién se la compró. No me gusta. La roja está espantosa. No, a mí la verde nada, o sea, la roja también es un chasco, pero a mí la que me agarró es la roja. La verde, perdón. Está muy gacha, pero bueno. Vamos a lo que es el partido de hoy. No sé por qué estamos jugando aquí, pero bueno, ya eso no hay que tenerle mucha mucha dinamismo. Ok. Estos son mis 11. Los vamos a poner como nos viene. Ya el magote ya le pasó. Y estos son los 11 de Brasil, ¿ok? Los que están, no sé, estipulados en cada equipo que van a ser los titulares. Al malote, si le saltas poquito, por favor. Ahí está. Muy bien, venga, malote. Vamos a ver. Y arranca el juego. Podríamos llegar a estar predicando. Paulinho, lo de pelota sin ganas. Cada partido. Sí. Esperemos que le eche ganas malote. Al final le vamos a... Al final ya que se acabe el mundial, obviamente. Se está peleando duro por la... Un vistazo aquí a ver en qué nos acertamos, en qué... La verdad es que sí. O sea, yo ya tengo ganas de que ya empiece la FIFA. La FIFA World Cup de Brasil. Porque a ver si se nos estamos acercando tan siquiera a algo en la simulación. Esperemos que sí. Esperemos que sea algo que pudiera ser ridículo. Pero estamos en casi más de un mes, un poquito más de un mes, para que ya inicie el Brasil 2014. O sea, ya estamos a muy poquito. Venga, ahí va el primer gol. Se genera una oportunidad. ¡Ah! Y si malo, mira. No. Les digo que Malote es muy malo. Por eso les estoy dejando los mejores equipos, para que a ver si le saca algo de ventaja. Que en sí no debería que perder Brasil, ¿eh? Si quisiera avanzar a la etapa de grupos, que esperemos que sí avance, junto con México, que son nuestros favoritos. Pues miren, amigos, a los que son de otros países, sí, mexicanos, no, estamos agarrando favoritismos porque nuestra selección en la vida real no creo que llegue a tanto. No, o sea, no, no creemos, ¿verdad? Pero en los equipos que te estoy dando mayor ventaja, pues ese, no sé, por ejemplo, Camerún, México, pues obviamente tú vas a tener a Camerún y yo a México, o sea. Y ya nomás, que pase. Toma, no manches. Ya nomás, qué torta. Qué torta. Ichi, malote. Ok. Es en sí, malote, o sea, te estoy dando mucha ventaja. No te estoy dando chance. Estamos dando lo mejor en sí. Esperemos que el malote también esté dando el 100%. Porque esto está reñido. Está criticando. Es que, mira, sé defenderme. En Minecraft eres malo. En Halo eres malo.
¿En qué más eres malo? ¿En FIFA eres malo? Hijo de su madre. El man se acaba de volar ese gol. Y se acaba de volar ese gol. O sea, ¿va a tener posibilidades Croacia de acceder a la etapa de grupos? Yo pienso que ahí se va a poner muy reñido a lo que es. Si es que quiere México avanzar, tiene grandes desventajas. En los cuales Camerún y Croacia tienen muchas virtudes, como este, el Mandzukic, que es del Bayern. No sé, es impresionante el tipo, o sea, te hace cada desborde y cada jugada que tú te quedas así como de, ¿what? Pero bueno. Al precioso. Alto. Al precioso. Al horrible, ¿no? Al horrible, al horrible. A ese vato. Sí, o sea. Pero bueno, a ver cómo le va. O sea, esto es una simulación que creemos que estamos en lo correcto, pero quién sabe. Es posibilidades de 1 al 100, para no ponerla de 1 a 1 millón. Yo pienso que aquí debíamos que tener al pulpo, Paul. Que aunque ya se murió, tendríamos que tener al pulpo, Paul, aquí. A ver quién podría ganar. Oye. De hecho, se murió después del Sudáfrica, ¿verdad? Del pulpo Paul. Casualmente en un acuario alemán. Un acuario alemán. Hitler lo mató. Hitler lo mató. A huevo. Hijo de su madre. No, es... compañero, yo realmente no le veo a Brasil el potencial para ser las ganas. Ni a Gaya. Malote, pues es que tú eres muy malo. Neymar, o sea, si yo tuviera Brasil, ya te hubiera anotado algo. Fuera de que yo esté jugando. Entraron adelantado. Okay. Sí, pero no le ves en sí el Brasil que pueda ser campeón. Aunque sea anfitrión. Aunque sea anfitrión. No llego a nada. Pues mira, Alemania. Que muchas especulaciones se han dado que Brasil va a ganar porque es anfitrión. Y yo lo creo así, porque si te diste cuenta, o si muchos han visto el video de cuando se sortearon los equipos que iban a quedar en cada grupo, hubo ahí chanchurrio. O sea, no se queda muy en claro que haya sido verdadero todo lo que ocurrió en esa, no sé, en esa preliminación de los equipos, pero en sí yo pienso que esto está arreglado. Está arreglado por toda la ley. Está arreglado, ¿para qué? Paulinho. Me echas mentira, ¿no? Le roba la pelota al rival, muy bien por la defensa. ¿Pero qué? Esa pelota cruza. Le regalaron el Mundial a Brasil. Le cae mafias de que... llegar lejos. Brasil, sí. Sí, o sea, a semifinales llega porque llega. Va a ganar ¿Un qué? No se te escucha muy bien, Malde. ¿Un sudafricano? Se ha puesto a Gana, la neta. ¿A Gana? ¿En serio? Ah, no es cierto. Un sudamericano va a ganar. Ah, sudamericano. Yo te dije sudafricano. No, no, obviamente no. ¿Te gusta? Me estabas contando. ¿Te gusta qué? Colombia, ¿va? Garra. Tiene garra. Radamel Falcao. Es muy bueno ese güey, fíjate que es muy bueno. Pues venga, mano, te vamos con la segunda mitad. Todo listo, del señores, tiempo transcurrido. Esperemos que mitad. Ya haya goles porque ninguno de los dos ha anotado. Yo pienso que Brasil es muy bueno en contraataque, que Malote sí lo está aprovechando. Y la verdad que a Croacia no le veo defensa, pero bueno. Esperemos. Chiqui, ¿qué pedo? ¿Lo va a conectar? Más o menos, ya defensa no. O sea, a Brasil sí le veo más o menos. Ahí con el Dante y con otros güeyes más. Ahorita no me sé muy bien la plantilla que tiene Brasil. Pero más o menos hay, y a lo que veo del fútbol, del europeo y todo eso, es que hay mucho brasileño en el equipo europeo también. Es más puro español. ¿Qué? Un jugador brasileño tiene talento para el balón. Ese es Nico Kranjica. Mira qué buena ahí está. Mira qué bonita. Mira qué hijo de tu hijo de su madre. Estoy en serio, no sé cómo le está haciendo el Malote para defender tan bien. También es un equipo medio
se podría decir chafón Croacia, pero tiene estrellas en las que, por ejemplo, Mandzukic está en el Bayern. Otro güey, no me lo sé, ya sé, solo ese güey me lo sé, pero en sí hay que cuidarse de Croacia, no hay que, no es una perita negra. Croacia es un rival de cuidado cuando se perfila, igual que México. ¡Ah, qué gol! ¡Qué gol! Dante. Dante, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué gol, eh? Te digo, no tiene defensa Croacia, es lo único que no tiene, defensa. Mediocampistas, yo pienso que sí, porque le hemos controlado bien, pero defensa no. Y el portero, pues, a veces sí, a veces no, como que no chacha el portero. Pero bueno, ya que 1-0, vamos bien. Esperemos empatarlo. Pues sí, esperemos, pero pues... Ah, pero... No, mejor así hay que dejarlo. No digas nada y yo no te digo nada de ti, o sea, no te digo nada de ti, porque pues ya ganamos la Conca Champions. Y no la ganamos, empatamos. Empatamos, que eso quede claro. Empatamos. Oye, pero la liguilla se va a poner buena. Eso sí te digo. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Le veo. Quiero Marito. Quiero titular a el querido Chuy Corona. ¿Sí? ¿Tú lo apoyas? Aquí bueno. Bueno, ya no hay que decir de liguilla, hay que comentar un poquito más de Brasil. ¡Ay, cabrón! Sí. Hoy está siendo factor el internet, no sé por qué. Esperemos que esto ya no siga así. Ya para otros partidos ya vamos a tener el internet más cerca. Para que el malote no me diga que nomás soy yo. Ay. Pero bueno, se está jugando un buen partido, ¿eh? La verdad es que lo estamos disfrutando. Esperemos anotar un gol, porque aunque tenga potencia Croacia en delantero, no chacha ahorita. Si hacen jugadas y todo eso. Sí. Se ha quedado solo. Mira. ¡Mira! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, Hulk! Oye, ¿no has visto el comercial de la Nike? ¿No has visto el comercial de la Nike? El tipo que dice ¡Hulk! Sí, el tipo que dice ¡Hulk! Y aparece el Hulk de los Avengers. No manches, se pasan de lanza. No. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Mandzukic! ¡Mario Mandzukic! ¡Vámonos! ¡Pásasela! ¡Eso! ¡Vámonos! Bueno, no. Ay, ese güey, ¿quién es? Oli. Se llama Oli. Sí. Hulk. Sí, Hulk. A ver. ¿Pañales? Ese mero. ¿Se pondrá pañales o qué? ¿Qué dices, malo? No sé, pero yo creo que... Iván Rakitic. Daño, sentadillas, estoy así. Le ha dado muy mala la pelota y el balón. Oye, por mientras del partido está estancado el 1-0, no puedo hacer yo ya nada. O sea, sí te hago jugadas y eso, pero me cuesta trabajo definir. Ha recuperado muy bien. Pero ya tan siquiera le tomamos un gol a ¿quién fue? A Dante, ¿va? Tiene un gol el Dante. Ya. Pinche malo te hizo. Pronunció el culete, un culete, el asterisco. No, manches, le pegó bonito ese güey. A ver. La verdad, amigos. Dinos la verdad, dinos. Porque el país está muy chido, la verdad. La verdad tiene un buen clima. Buen clima, carnaval, buen ambiente. El carnaval. Buen ambiente. Está Torito robando sus cajas fuertes con un... Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Oh, no! ¡Qué mala pata dice ahí! ¡Ah! ¿El Toretto? ¿Por qué Toretto, güey? ¿O qué dijo? No, nunca. Me quedé en la 3, güey, en la de Reto Tokio. Ahí verás. En la 5, pues, van a Brasil y... ¡Se ha terminado! ¡Caja fuerte con un gol! ¡Cero! Y sí, damas y caballeros, Brasil le gana. Ha ganado por un gol. Un golecito que está dudoso, porque la verdad nos quedamos ahí como que no queriendo. Pero en sí, ya vamos anotando que Brasil ha ganado y está contendiendo con 3 puntos. A ver si me hago una presentación en, no sé, en otra parte, en Excel, a ver si hago una tablita ahí por ahí. Pero ahorita voy a anotarlo.
la tabla de goleo donde Dante se posiciona con un gol. Bueno, todavía faltan los demás partidos, obviamente. Esperemos que haya muchísimos más partidos en los que haya más goles. Y que en este partido yo pienso que me quedó a desear el Croacia. Pero en sí, Dante, un gol. Y gana Brasil. Así es. Brasil win. Brasil win con... Ahí va el gol. Contra Croacia. Ok. Muy bien. Ok, no. Pues sí, le pones encima, Lote. Esperemos que les haya gustado. Esperemos que nuevos videos. Estemos pasando muchísimo más partidos. De la etapa de grupos. Ya para hacerlo, para aventarnos. Ya sea la simulación y ya irnos a la siguiente ronda. Esperemos que vemos todos los videos que les haya gustado. Si les ha gustado, compartir el video. Ese like nos alegra al Malote y a mí. Y nos vemos para prontos nuevos videos. Tiene 218, fuera. Malote fuera. Malote fuera. Fuera.